Okay, number six. I prefer traveling by bus, by train. In this case, what is the correct alternative? I prefer traveling by bus, space by train. To traveling. To travel, no? Seven. I usually have tea, but today I'd prefer coffee, please. To have. Okay, in this case, yes, to have. Okay, we can say to have, or we can say having, but never. Pero nunca, nunca, nunca digamos, I prefer him. Okay? Never. Nunca. Eight. I'd prefer to read for a while TV. Rather than watch. Rather than watch. Rather than watch. Okay? I'd prefer to read for a while. Rather than watch, okay. Oh, wait, please. Thank you. Nine. I'd rather you, I'd rather you here with me and the kids. Stay, to stay, or stayed, stay. I'd rather you here with me and the kids. Stay. Why? Can you tell me why did you choose stay? Can you tell me? Puedes decírmelo, a ver por qué escogiste esa respuesta. Can you tell me? Puedes decirnos. Can you tell us why did you choose this answer or this alternative? ¿Puedes decirnos por qué escogiste esa respuesta, esa alternativa? A ver, ¿puedes decirme, a ver, hija, por qué escogiste stay? O who can tell me, ¿por qué me escogieron esa respuesta? The answer is correct. La respuesta está bien, es correcto. But why? What is the reason? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué escogieron la respuesta C? A ver, chicos, ¿por qué escogieron la alternativa C? No? Okay. A ver, because in this case, we want to other people, other person do the action. Porque queremos que otra persona haga la acción, ¿no? Preferiría que estés aquí conmigo y los niños. Preferiría que estés aquí conmigo y los niños. O sea, si lo estoy diciendo a otra persona. Queremos que esa otra persona haga la acción. Por lo tanto, el verbo debe estar en subjuntivo y dijimos que, gracias a Dios, el subjuntivo coincide con el pasado, ¿verdad? Por eso es que la alternativa es la letra C, ¿ok? Can she to stay in a hotel? She to stay in a hotel. What is the answer? Rather, would rather, or would prefer? Would prefer. Would prefer, very good, Piero. Piero, can you tell us why did you choose this alternative? Porque está diciendo que ella prefiere ese hotel. Ella prefiere estar, ¿no? En un hotel, ¿verdad? Uh-huh. De repente que estar en la casa de un familiar, ¿no? Pero, a ver, por gramática,
Observen aquí por el uso del tú, ¿verdad? Si no estuviera este tú, si no estuviera, sería la letra B, rather. Pero como está ahí la presencia del tú, es prefer, ¿verdad? Very good. Muy bien, chicos. Ya está. Excelente. Vamos con the next part, la siguiente parte, chicos. Ajá. In this case, we have to choose the correct alternative to. Aquí también debemos escoger la alternativa correcta, ¿ok? A ver. En este caso, chicos, a ver, we have here 10 sentences. Tenemos aquí 10 oraciones. Les voy a dar unos minutos para que puedan escoger. If you are unsure, it's better if you use a pencil, okay, but don't use pen, okay, because when you have to erase books, yeah, okay. Si en caso, chicos, a ver, les voy a dar unos minutos para que puedan, ¿no?, escoger la alternativa correcta, pero si no están seguros, preferirlo utilicen un lápiz, porque si usan lapicero, después lo tienen que borrar, ¿no?, con el liquid, y se ve feo, no se ve mal. O preferible dejarlo en blanco si es que no están seguros de alguna respuesta, ¿ok? Así que les voy a dar unos minutos para que puedan resolverlos y luego voy a pasar a llamarlos, ¿ok? Y saber qué alternativa escogieron. Welcome, my dear students. Chicos. Okay, who can tell me the number one? I would rather you come now. When? Okay, why did you choose when? Why did you choose when? ¿Por qué escogiste when? The answer is correct, but give me the reason, pero dame la razón de por qué escogiste when. Okay.
Porque el verbo está conjugado. Okay, está conjugado. Okay, it's correct. Está bien. Podrías también utilizar go o had gone. Pero ¿por qué escogimos went? Dice, ¿no? I would rather you went home now. Preferiría o prefiero que vengas a casa ahora. Prefiero que vengas a casa ahora. ¿A quién estamos dando esa indicación? ¿A nosotros mismos o a alguien? ¿A alguien? A alguien. Queremos que otra persona haga la acción, ¿verdad? Y dijimos que cuando queremos que otra persona haga la acción, debemos utilizar el subjuntivo y que coincide justamente con el pasado, ¿verdad? Entonces ahí sería went. Ok, chicos, don't forget it. No lo olviden. Number two. I would prefer to go in December. Oh, este es como el anterior, ¿no? In May. Rather than or than. Rather than. Rather than, ¿no? Rather than. Three. I prefer starting early rather than everything to the last minute. Leaving. I prefer starting early that early rather than everything to the last minute. Leave or leaving? Leaving. Sure, seguros. Yes. En el caso, cuando dijimos que utilizamos el rather, it's not necessary to write the infinitive and ing. For this reason, the answer is leave. Letter A. Ok, dijimos que en el caso de rather, no se escribe sí, el infinitivo to y tampoco el uso de ing, a diferencia de prefer. En el caso de prefer sí se da esta regla, pero en el caso de rather, no. Ok, por lo tanto sería leave. Four, I prefer to walk, drive, rather than, or than. Rather than, ¿no? En este caso, rather than, ¿no? Excellent. Five, I would rather you in a hotel than in a, hostel than in a hotel, mismo dice. Staying. Stay, no? Because we want to other make the action, no? Queremos que otra persona haga la acción, do the action, no? Preferiría que te quedes en un hostel, es como, bueno, un hotel es como de 5 estrellas, no? En cambio, hostel es, podríamos decir, más sencillo, no? De más barato, ¿no? A diferencia de un hotel que es así de lujo, con 5 estrellotas. Hostel es más sencillo. También es un hospedaje, pero más sencillo, ¿ok? A ver, 6. I would rather you a job. Find, found, or have found. Found. Very good. In this case, we have to use the subjuntive. No, tenemos que utilizar el subjuntivo, ¿verdad? 7. He faced the enemy than surrender. Would rather. Would rather, ¿no? Él preferiría enfrentarse al enemigo que huir, no que escapar. Eight, they would rather build a new house, repair the old one, than then or than to.
They would rather build a new house, repair the old one, than them or than too. Than. Very good, Diego. Dieguito, what happened in the first block? ¿Qué pasó en el primer tiempo, en el primer bloque, hijo? Did you have problem with the internet? Yes. Oh, okay, hijo, don't worry, no te preocupes. A ver, vamos a poner acá justificación, okay? No te preocupes, hijo. Number 9. We would rather you to bed now. Go, went, or have gone. We would rather you to bed now. Go, went, or have gone. Went. Why is went? ¿Por qué será went? Right, the answer is when. ¿Por qué la respuesta es when? Because we went to other. We do the action. No queremos que otra persona haga la acción. No queremos, preferiríamos que vayas a la cama ahora. No queremos que otra persona lo haga. ¿Ok? 10. We would rather you that work yourself. Did, ¿no? Utilizamos el subjuntivo que coincide con el pasado simple, ¿verdad? Está easy, ¿verdad? Aquí ya le hemos practicado mejor. Nos damos cuenta que la clase es súper easy, está muy fácil. Simplemente ya es recordar lo que es el grammar, la gramática, ¿verdad, chicos? Ok, here. Fill in the correct word. Completa con la alternativa, con los verbos, ¿no? Que están en paréntesis. We would rather you allow us to stay down, show where the nearest hotel is. A ver. ¿Cómo sería en este caso? A ver, chicos. Vamos a cambiarle de color. How we have to write this word, allow. ¿Quién puede decirme o escribirlo en el chat también? ¿Cómo debemos utilizar el verbo allow? Allow. Yes, subjuntivo, ¿verdad? Utilizamos el subjuntivo. Yes, allow. Then, show where the nearest hotel is. ¿Cómo sería aquí? Show. Show, only show, ¿verdad? Solamente show, no le escribo en subjuntivo, lo mantengo tal como está, ¿verdad? Baby. Number 2, he could rather save at than spend all his money. He would rather save at than spend all his money. Save y spend igual. Save, okay.
In base form or subjuntive? ¿En su forma base o en subjuntivo? ¿Forma base? En su forma base, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de él, no es que él quiere que otra persona haga la acción, ¿verdad? Entonces mantiene su forma base. Él preferiría ahorrar que, in this case, spend or spent. Base form or subjuntive. Base form or subjuntive. ¿Mantiene su forma base o le ponen subjuntivo? Mantiene su forma base. Base form, yes, spend, ¿no? Que gastar, no, él prefiere ahorrar que gastar todo su dinero. Oh my God. I have to learn. Tengo que aprender. A ver, ahorrar más. A ver, number three. We would rather read the article now by ourselves than listen to your reading. A ver, ¿cómo debemos escribir este verbo? A ver, chicos. Read. Read. Read or read? Read or read? Read. Read, yes. No, read es en su forma base. Y si yo digo read, es en subjuntivo. Ok. A ver. We would rather read the article now by ourselves than listen or listening. Listen. No, listen. Oh, listen. Very good. Four. They would rather she make her own mistake in her test tomorrow than do the work for her. Make. Make or made? Made. Made. Yes, made, ¿no? Porque queremos que ella haga la acción, ¿verdad? Made her own mistake in her test tomorrow than do the work for her. Do or did? Do. Do, babe. Excellent. Do. Five. They would rather I shovel the snow on my own. Sorry, on my own. Than help me. They would rather I shovel. Shovel is shovel. Shovel. No. Yes, no, porque ellos quieren que yo haga la acción, ¿verdad? Ellos preferían que yo, ¿cómo sería? Excavar, limpiar, ¿no? Cuando usas una pala y limpias todo, recoges, ¿no? La nieve, ¿verdad? Help me. Help, ¿no? Help. Six. She would rather make her own exercise. She would rather her own exercise. Make or made? Make. 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 Yes. Make. Her own exercises than use the ones that are wrongly made. Use or use? Use.
use, not use. 7. The boy would rather his teacher give him a bad mark. JB. Gave, no gave. Subjuntive, gave him a bad mark than to her all along. Flutter. Flutter. What is flutter? What is the meaning of flutter? For example, if we say, no, the students of advance are really good and really are really responsible, are really honest, are really hardworking. ¿Qué sería eso? Decir todo eso, a ver. Los estoy halagando, ¿no? Dando así buenas, buenas palabras, ¿verdad? Halagar, ¿ok? 8. My mother would prefer send me to study abroad. In this case, my mother would to send me to study abroad rather than waste my time on inferior education. Wasted, are you sure? Only was waste, not only waste. Okay, ya está, chicos. Excelente. A ver, terminamos de eso. Es todo. Okay, terminamos, chicos, para a ver, hacer un pequeño quiz. Okay, they are only 5 sentences and you have to complete with a correct option. Okay, voy enviando un pequeño quiz, chicos, solamente son 5 preguntas donde ustedes van a tener que escoger la alternativa correcta. Okay, did you finish to copy? ¿Terminaron de copiar aquí, chicos? Yes. Yes? Yes. Oh, my God. For my ear. Someone screamed. Oh, my God. Yeah. Ok, let's continue. Voy a buscar un poco. De pronto hay alguien escrito. A ver, chicos, les voy a compartir entonces. Ok, igual lo voy a compartir por el chat del grupo. A ver, un momento, voy a enviarlo aquí en el WhatsApp. Y luego lo comparto en el chat del grupo, ok. Necesito que cargue. Está cargando, chicos. Give me a minute, un minuto, chicos. Ahí demora un poquito el cargo. Oh my God, voy a demorar un poquito en cargar. A ver, chicos, a ver. Ya cargó, a ver, a ver, a ver. Ya está. Ya está, chicos. Ya lo compartí por el grupo de el WhatsApp. Lo voy a enviar por aquí también.
está. Pueden ingresar, chicos. Vamos ingresando. Ahí vamos ingresando, chicos. Muy bien. Ahí ingresó ahí María Ximena, Jair. Very good. A ver, veo que están ingresando ahí. Víctor, Maciel, César, José. A ver, ingresó Diego, Clery. Creo que ya están todos. Nine. Yes. Ahora sí, let's start. Iniciamos. Good luck. Buenas tardes, chicos. Okay. One minute more, un minuto más, la mayoría combinado. Excelente. Okay, ya vamos a culminar, chicos. Okay, we have to finish. Tenemos que ya terminar. Okay.
Okay. Congratulations, felicitaciones, a ver a los chicos que lograron el primer lugar. Very good, muy bien. Ya está, chicos. Entonces, congratulations, felicitaciones a los chicos que han ocupado los primeros puestos. Uy, ha habido también un cuarto puesto, pero que no había visto todo bien, pero ya por segundos, ¿no? Ustedes saben que a veces los segundos no juegan en contra, ¿ves? Conocemos todo bien, pero los segunditos es lo que nos gana, ¿no? Así que, chicos, bien, entonces estamos ya culminando con la clase del día de hoy, chicos. Les recomiendo. Buenos días, Miss. Hello, Víctor Hugo. Les recomiendo, chicos, volver a repasar este tema, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Chao, Miss. Todo eso, ¿sí? See you in the next class. Chao, nos vemos la siguiente clase. Bye, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Bye, bye. Take care. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao, Miss. Bye, bye. Chao, Miss. Bye. Chao, Miss. Bye. Chao, Miss.